This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas a la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este especial de cine indígena, invitamos a Elías Jiménez, director de la Escuela de Cine Casa Comal, de Guatemala, a presentar algunas de las películas fruto del taller de cine impartido a cineastas de las comunidades mayas de ese país. Veremos tres cortometrajes que muestran la diversidad del pensamiento audiovisual y narrativo de dichas comunidades. Casa Comal trabaja desde Guatemala en un programa especial de formación para indígenas mayas específicamente, con la intención de incorporarlos a la industria cinematográfica mundial. De esa cuenta, los cortometrajes, resultados de cuatro talleres, han participado ya en varias muestras y festivales de cine indígena y pues han ganado ya algunos premios. Estamos muy contentos de ser parte de una nueva narrativa audiovisual acá en Guatemala. Hoy no regreso a dormir en la noche. Tengo turno otra vez en la comisaría. ¿Y no ya tuviste turno antes de noche, pues? Ya vas a empezar otra vez con tus alcances, con tus averiguaciones. Ya te quisiera ver yo quebrándote el lomo ahí en el destacamento, mientras vos chisme y chisme con esas viejas sin oficio, dedicada solo a partir leña en lomo ajeno. Me voy. Thank you.
qué vino tan temprano hoy? Ay, porque sí, apúrese. Espérame, pues. Apúrese, si no llego tarde a la novena. Espérame. Hoy ha de estar lavando la María. ¿Ya se enteró? ¿Qué? ¿O se enteró? ¿Qué? Que echó al Alberto de la casa. ¿Sabe todo por estar ahí metido donde las cabras? No me diga. De plano se viene a lavar la chivita. ¿Quién? La Eusebia, hombre. Aguante, que dicen que no se casó embarazada. Y así es la gran panzona que se anda echando. El casorio fue apenas hace 2 semanas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes, mija. ¿Cómo te va? Bien. Ya se enteró que el alcalde va a cerrar el bar de las cabras. Ay, no me digas. Qué bueno usted. Ya era hora. Ay, mira cómo luchó el comité para convencerlo que no lo hiciera usted. Ay, no, pero como ahí anda metido él, Dios, ¿qué iba a querer? Como ahora anda en reelecciones, ¿no? Y hace cualquier cosa con tal de ganarse unos sus votos usted. Además, esas putas no son ni de aquí ni de la capital. No. No, pues, a mí se me hace que vienen huyendo saber de qué lugares. Ay, mire, pues. Shh, aguas. Me viene la Cristina. Apesta aquí en la fila, ¿verdad? Muy bien. Lástima que el agua se ensucie tan temprano. Ahora que recién está llena la fila. Ay, vaya, sí, no. Óigame, Tenchi y el Pancho, ¿cómo están? Los ratos de no mirarlo hace su guardia en la comisaría, usted. ¿Qué pasó? Y es raro que me diga eso. Si el pobre se la pasa, trabaja y trabaja día y noche. ¡Ay! ¡Nombre Tenchi! ¡Usted lo que anda! ¡Tenga cuidado, mi reina! ¡Tenga cuidado! Mire que después se entera uno de cosas. ¡Ay, sí, Tenchi! ¡Tenga cuidado! Porque no vaya a ser que alguien de por aquí se sepa los secretos más íntimos. Tiene razón, Juana. Como que algo huele mal aquí. No se preocupen. En el bar no entran oficiales. Por lo general son de muy mala paga. Por cierto, Juana, como que el Pancho últimamente ha estado haciendo guardia bien cerca de su casa. Por la noche. Además, ¿qué se habrá creído esa cabra para hablarnos? ¡Ve! ¡Ay, este ya lo botó todo! ¡Ahora le ayudo! ¡Es que está bien loja! ¡El Pancho se me fue a meter! ¡El Pancho qué! ¡Ay, no vale la pena!
todo esto. Como que ya no apesta nada, ¿verdad? Gracias, Cristina. Él se me fue a meter. Ahora ya podemos hablar. De puta a puta. Chiquiri, chiquenean babé. Reman chinta ya tetzán. Reman kisamachti soji. Katerel. Katerel, sicha. Jantapeque la non. Vija cual. Jantape ni nico. Majunchota ni coge. Nichkena nache. Sabachka puni a patijobel. Cayef manachinta. Yinta jinquela. Nintovirinata.
Mi muchachita, todo te pasa por curiosidad. ¿No te golpeaste? No. ¿Qué estabas haciendo allá? Es que mi papá ya no me deja entrar más al taller. Es que el taller no es un lugar para jugar, ni mucho menos para mujeres. Es que yo quiero aprender a hacer zapatos. Las mujeres no hacemos zapatos. Las mujeres solo tejemos nuestros huipiles. Mejor ponete a tejer. Aquí está. ¿Cajanirat? Vaya por él, te quiere te poní. Malas te cancan la. ¿Colox iraquen? Me cancan la. ¿Quién vaga? ¿Tintir torna? ¿Unanqui no te eche? ¿Colox iraquen? ¿Qué es virat? Ya me di cuenta que no has estado haciendo las tareas. Era solo dibujando, ¿te la pasas? ¿Qué es eso que estás haciendo en tu tejido? Son zapatos. Como mi papá no me enseña, yo los hago en mis servilletas. Mejor seguir tejiendo. Uniforme. Pon tu ropa en el piso del corredor. Mañana viene el sacerdote y en la tarde hay misa.
Huirrawanma, Sutan, Katsonek, somos pecadoras. Así dicen las monjas. Somos pecadoras porque no sabemos rezar como ellas, porque no conocemos a Jesús. Dicen que Jesús murió por nosotras y nos debemos a Él. Sha'ohajmaknek. At titektaj, jekuih ralma, gukaj chue. Niña pagana, estás adorando a dioses falsos. ¿No ves que Dios hizo para ti este mundo inmenso y poderoso y tú no sabes cómo adorarlo? Te tenemos que bautizar, pero inmediatamente, vente, vente. Sol, Sol, mira a esta niña, mira lo que estaba haciendo ahí. Pasa, 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 pasa. Adentro, adentro. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Por Cristo. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Ahora procederemos a iniciarlas en el Santísimo Sacramento del Bautizo. ¿Cuál es tu nombre, hija? María. Acércate. Yo te bautizo, María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Magdalena. Yo te bautizo, Magdalena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Santiago. Yo te bautizo, Santiago, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Tomasa. Yo te bautizo, Tomasa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Santiago. Eso no es un nombre cristiano. Te vamos a poner Guadalupe. Acércate aquí. Yo te bautizo Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guadalupe te llamas de hoy en adelante. ¿Cuál es tu nombre, hija? Ishkik. Ishkik no es un nombre cristiano. Te vas a llamar Gertrudis. Acércate. No. Yo te... ¡La Guamaco! ¡La Guamaco! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¡La Guamaco! ¡Sacrílega! ¡Sacrílega pagana! ¡La Guamaco! ¡La Guamaco! ¡La niña! ¡No! ¡Pagana! ¡No! ¡La Guamaco! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Santificado sea tu nombre! Yeah.
Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cun.tv/NuevaYork